De acuerdo, a trabajar. Muy buenas sesiones, chicos. Si entrenáis así, la cosa tiene buena pinta. Hunter, tú has sido el mejor de los mejores hoy. Sigue así. Puede que algunos no los conozcáis mucho, pero los Galaxy son de lo mejor de la MLS. Son trabajadores, bien organizados y no perdonan los errores. Tuvimos un mal día contra el Madrid. Eso pasa. Ahora tiremos de orgullo. No sé vosotros, chicos, pero yo no quiero irme de este torneo con cara de estúpido. Salid ahí fuera y demostradme lo que valéis. Ready to learn about MLS, Big Shot? Claro. ¿Qué estás pensando? You'll find out. Bueno, Paquito, y vamos a disfrutar del partido de consolación de este torneo. El equipo de Hunter se enfrenta hoy a los Galaxy. Es una pena que los de Hunter no hayan podido llegar a la final, Manolo, pero era lo esperado, ya que el Real Madrid y el Bayern son muy superiores. Este equipo suele jugar a presionar al rival en todo el campo. ¿Crees que hoy también lo van a hacer, Paco? Es probable, Manolo. Le gusta tener la posesión del balón y cuando no la tienen, el entrenador les manda a presionar. ¡Gol!
Veamos en las pantallas el once inicial, que va a saltar al terreno de juego. El entrenador ha decidido salir hoy con 4-4-2, aunque con un par de matices, ¿no, Paco? Un par de matices clave, Manolo. Hoy el segundo delantero jugará como media punta e intentará asociarse con los medios y con el 9 para darle verticalidad al juego. A ver, Paco, ayúdame. El Stabhat Center es el estadio de Los Ángeles Galaxy, pero oficialmente está en la ciudad de Carson, ¿es así? Sí, sería algo parecido a lo del Español. El equipo es de Barcelona, pero su estadio está en otro municipio pegadito a la ciudad. O en dos municipios, porque el Español tiene el estadio entre Cornellá y el Prando, Paco. Bueno, sí, no nos compliquemos más, Manolo. Thank you, StubHub Center. Enjoy the match. Bueno, Paco, los Galaxy son un referente del fútbol norteamericano. Además de los títulos que ya atesoran, han recibido algunas estrellas de talla mundial como un tal David Beckham. Ese me suena. Estados Unidos se está convirtiendo en un destino para grandes jugadores en el final de su carrera. Y seguro que las figuras internacionales ven con cada vez mejores ojos la liga estadounidense. Toca la bola buscando la banda. Alex Hunter. Klein. Es esférico, va al otro lado de la meta. El peligro pasa momentáneamente. Han enviado el balón a saque de esquina. El córner lleva... Cuidadito que puede haber peligro. La tiene Lili Bernard. La manda lejísimo de cabeza. No viene a cuento ese remate. Para hacer ese churro, te ahorras el coscorrón con la bola. Klopp se lamenta por la ocasión perdida del equipo, aunque si tienen más como está, seguro que marcan. Dos Santos. Giovanni. Desde ahí podría incluso tirar. Balón al área, a ver a quién le llega. Ese remate de cabeza ha sido más bien un despeje. Y que lo digas, más que crear peligro, lo ha alejado. El Liverpool tiene calidad de sobra para llevarse este encuentro. Está en disposición de disparo. ¡Jo Pedro! ¡Firmino! ¡Matra! ¡Gol! Bueno, Paco, el primer gol llega cuando no habíamos acabado de sentarnos. Sobre todo del que ha encajado el gol. A ver cómo reaccionan. Estaba muy cerquita de la portería y no le ha temblado las piernas a la hora de chutar. No ha dudado ni un instante, Manolo. Claro que si falla, se tiene que meter debajo del césped. El Liverpool gana, según los pronósticos. ¡Dos Santos! ¡Giovanni! ¡Sardes! El pase no llega a su destino. ¡Hunter con la pelota! ¡Qué bien abierto el juego! ¡Firmino! Hunter controla la bola. El cuero llega al área. Centro despejado y pasa el peligro. Cada vez más cerca de la portería rival. No se lo piensa y tira. El Liverpool sacará de córner. Henderson saca verde el banderín. Despeja en el centro para curarse en salud. Intercepta el arquero, atrapa el balón sin problemas. La defensa rival deja en offside a Coutinho. Hunter avanza con el cuero.
Eso es gol casi cantado. Bueno, bueno, Paquito, casi no me lo creo. Yo iba a cantar ya el gol y mira lo que me ha pasado, Paco. Qué poquito le ha faltado, Manolo. Y es una pena porque la jugada era de cine, para verla una y otra vez. Menos el final, claro, ahí la pifia entera. Podría haber una buena ocasión. A ver qué hace Hunter con el balón. Klein. Coutinho. Y saca a relucir los puños. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. El centrocampista corta el ataque del rival. Ahí puede haber una oportunidad. Se sale con la suya. A ver qué hace Coutinho. Magnífica parada del guardameta. Creo que esta semana van a repetir este... ¡Bernard! El peligro pasa momentáneamente. Han enviado el balón a saque de esquina. El córner lleva la firma de Henderson. El centro sale de la zona de peligro. Klein. Hunter. Alessandrini. Zardes. Los Ángeles Galaxy pueden aprovechar toda la banda para explotar al equipo rival. Y dispara. Es Mignolet quien impide el gol con esa acción. Henderson. No ha conseguido controlar el esférico. 3 minutos más de añadido para este espectáculo. Ahí tienes al asistente mostrándolo en la banda. Manolo, ¿lo ves o no lo ves? 180 segundos, 3 minutitos más. Hunter con la pelota. El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1-0. Sin duda, González, para mí en la primera parte este futbolista ha estado inmenso. Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido, así que buena primera parte la suya. Comienza la segunda parte en el StubHub Center de Los Ángeles y veremos lo que nos depara la segunda mitad. Otro pase perfecto, Iván. Busca apoyo en la banda. Ahí lo tiene. ¡Golazo! Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Ha tirado a bocajarro, Paco. Cualquier cosa que no hubiera sido gol, lo hubiera sido un pecado. Pecado mortal, Manolo. No sé en qué pensaba la defensa para dejarle tirar desde ahí. Segundo gol del partido y segundo del equipo. 2-0 arriba en el marcador. Van Damme. Zardes. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Milner. La ocasión está ahí. Firmino. Eso va para adentro. Intentan aumentar la ventaja. Un cambio adecuado para intentar que el equipo se sacuda el letargo. Vamos a ver una cosa, van perdiendo y al entrenador no le estaba gustando lo que estaba viendo. Puede que haya acertado con esta decisión. Bien, Antoñito, ahí no me tiene que estar un inalámbrico. El pase no le sale como esperaba. Ahí está creando peligro. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. Intercepta el pase.
el Liverpool. Ese tiro busca el gol. ¡Ay, porteros y porteros! ¡Esto es una señora parada! Hunter avanza con el cuero. Recupera la pelota. La jugada ha sido muy corta. Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. Hunter. Alessandrini. Sardes. Podría haber una buena ocasión. El míster lo tiene muy claro. Cuando el fútbol de combinación no funciona, hay que buscar el gol por otro medio. El entrenador lo tiene claro, Manolo. Ni pasecito, ni elaboración, ni leches. Todo el mundo al ataque. Que el balón llegue a la área contraria y luego ya veremos. En cuanto el árbitro lo permita, va a entrar un hombre de refresco. Hay movimiento, Manolo, en el banquillo del Liverpool. El entrenador de los Reds va a realizar un cambio. Gracias, Antonio. Ahí estaba la noticia. Attention, Lee Goddard. That's Lee Goddard. Please come to gate 2. Your wife is waiting for you. Thank you. La Lana entra en zona peligrosa. Tiene espacio para pasar. A ver qué hace Coutinho. La para, pero sigue la jugada. Henderson. Qué bien Santi Depoy recuperó la pelota. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. Mignolet. La Lana. Firmino. Entra en zona de peligro. ¡Qué bien, Coutinho! Firmino tiene gol desde ahí. Esto no es un portero, esto es un gato. La reacción ha sido rapidísima y providencial también. Minuto 86, por tanto, 4 para el tiempo reglamentario. Pase el añadido. La Lana. Atención, que el pase es robado. ...120 segundos más por delante, es el tiempo añadido. 2-2, ni uno más, ni uno menos. 120 segundos por delante. Se le ha quitado de los pies, pero no... Bueno, Paco, el equipo de Hunter ha quedado tercero en este torneo, en el que han podido medir sus fuerzas con rivales de alto vuelo. Ha sido un torneo interesante, pero en general parece un equipo ya listo para competir a buen nivel en la Premier. El árbitro va por concluido el encuentro. Se han clasificado para la siguiente fase. Ha sido un emparejamiento muy disputado y se han ganado la clasificación con mucho esfuerzo y con un gran juego. Han sabido superar la presión. ¡Enhorabuena! No llegaste a llamarme, hijo. Papá. Y eso, eres mi fan número uno. Te pareces a mí más de lo que crees. Puede ser. Es difícil de saber. Ah, es verdad. Has estado bien. Muy integrado. Sí, un torneo de verano. Te estás convirtiendo en un grandísimo jugador, Alex. Mira... Oye, tengo que irme. Esta noche cogemos el avión a Chicago y quiero dar una vuelta antes. ¿En taxi? No seas tonto. Vamos. Ven. Ah, mira esta. Buena, ¿eh? Bueno. El All-Star será en Chicago. Será duro. Hay muchos jugadores buenos. ¿Sí?
¿Y cómo lo sabes? Bueno, los ojeadores nos enteramos de cosas. Trabajo para los Galaxy. Hay que ganarse la vida, ¿no? Yo solo sé de fútbol. ¿No te ibas a quedar en Inglaterra tras la final de la FA Cup? Y lo hice. Busqué jugadores en Inglaterra. Pero no podía quedarme para siempre. ¿Quién es? Ah, una chica, nada importante. Ya, claro. Las cosas no son siempre lo que parecen, Alex. Te iría bien aprenderlo. ¿Ella es por la que nos dejaste? ¿Todo bien, cariño? Sí, vale. ¿Te puedo llamar en un momento? Estoy en el restaurante. Ya voy a pagar.